amigos, ¿cómo estáis? Os doy de nuevo la más cordial bienvenida a mi canal. Bueno, hoy estoy aquí para hacer la presentación mundial de mi último libro, El método reprograma tu vida. He de decir antes de comenzar que es uno de los libros más gordos que he hecho porque tiene unas 500 páginas y también tengo que decir que es el libro que más trabajo me ha llevado porque, como ahora explicaré, este libro es fruto de mi investigación, mi trabajo por más de 20 años tratando a pacientes, dando cursos y ayudando a personas a equilibrar su vida. Bueno, he de empezar diciendo que el método Reprograma tu Vida no es un libro al uso, sino podría decirse que es un curso en papel, porque explicar en un libro pequeñito todo lo que es la mente subconsciente y explicar cómo trabajar con ciertas herramientas requiere un espacio. Entonces, a la hora de elegir estas herramientas y la forma de explicarlo, pues me llevó mucho, mucho tiempo y trabajo seleccionar las mejores herramientas que me han ayudado a mí y a miles de personas y luego el trabajo de poder explicarlas de tal forma que cualquier persona, sin importar su nivel cultural, puedan entenderlo. Es decir, que todas estas herramientas las he dado ya en muchos de mis cursos y talleres y son las que yo habitualmente utilizo en mi vida y también las que suelo dar a las personas en mis consultas. Este libro comienza con una historia, bueno, realmente comienza con dos historias, que es la historia del preso y la historia del elefante. Estos dos ejemplos los pongo casi siempre en todos mis cursos y en todas mis conferencias, porque estas dos historias reales pueden explicar cómo funciona la mente subconsciente. Este libro viene a enseñarte, en resumen, que la vida que tienes, los problemas que tienes, las situaciones que tienes, las parejas que tienes, todo lo que tienes, bueno o malo, es fruto de la programación a la que has sido sometido, sea por la educación de tu ambiente, de tu familia, etc. El libro Desprograma tu Vida realmente te va a enseñar que estamos programados y que debemos aprender a borrar esas programaciones para que nuestra vida esté llena de felicidad y que tengamos todo aquello a lo que realmente anhela el ser humano. De las dos historias que comentaba del preso y el elefante, voy a comentar la del preso porque es la más impactante y la pongo en el libro y la voy a comentar ahora porque entiendo que es una forma de explicar bien cómo funciona tu mente subconsciente. Decir que sobre los años 50, un científico quiso hacer un experimento con un preso. A ese preso que estaba condenado a la silla eléctrica, a morir en la silla eléctrica, para hacer una prueba científica que el preso no sabía, se le ofreció una muerte dulce que consistiría en ponerle una vía en su brazo, en su vena, y hacer que se desangrara lentamente y muriera dulcemente. El preso dijo, no tengo nada que perder, porque total me van a matar de todas maneras. Lo que no sabía el preso es que el experimento realmente se basaba en demostrar lo que yo quiero demostrar, el poder de la mente subconsciente, cuando programas la mente subconsciente lo que ocurre. Realmente solo le sacaron un poquito de sangre para que el preso creyera que estaba saliendo su sangre. Pero lo que hicieron es poner otra vía con suero debajo de donde estaba el preso, con una palangana, con un recipiente metálico, para que escuchara el ruido del suero, que realmente el preso pensaba que era su sangre. Cuando ya pasó un tiempo, el médico, el científico, fue cerrando poco a poco la vía
para que llegara el momento en que ya no cayera más fuego. En ese momento el preso pensó que ya se estaba terminando su sangre, que ya no tenía sangre, y cuando ya no hacía ningún tipo de ruido, el preso le dio un infarto y murió. Este ejemplo real, este ejemplo está comprobado, y este ejemplo lo pongo en el libro para poder demostrar que si ese preso creyó su verdad, su programación, era que ya se estaba quedando sin sangre, y por tanto, al tener esa creencia aferrada en él, esa creencia le mató. Pues tenemos montones de creencias respecto al dinero, al amor, al trabajo, a la verdad, a Dios, a nosotros, a todas las cosas, y esas creencias son las que acaban haciendo nuestra vida. Por tanto, son creencias. Si cambias tu creencia, cambia tu forma de sentir o de vivir esa situación, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, crees, yo he nacido para ser pobre porque toda mi familia es pobre, te lo aseguro, igual que el preso que murió, tú morirás pobre. Es decir, este libro está basado en los estudios científicos de la psicosomática y la neuroemoción y la biodescodificación, y también de los estudios del doctor Joseph Murphy y otros muchos que demostraron que utilizamos como un 4 o un 5% del consciente, de la realidad. El 95 o 96% es, todo está en nuestro subconsciente. Los miedos, los shocks, las falsas programaciones están en el subconsciente. Por tanto, este libro viene a enseñarte a borrar esas programaciones y a programarte otras nuevas. Suelo poner el ejemplo del ordenador. Yo trabajo pues a diario con mi ordenador para hacer los cursos, escribir mis libros y demás. Cuando veo que mi ordenador no va bien, a veces parpadea o va lento o no hace bien sus funciones, pues normalmente pienso que es un programa que está interfiriendo, que está haciendo daño a mi ordenador. ¿Qué hago? Lo quito, lo mando a la papelera, lo desprogramo. Pues igualmente, si hay alguna programación que te hace infeliz, tan fácil como con el ordenador, debes quitarla. En este libro hablo de las 7 leyes universales de la metafísica, que son las que rigen todo el universo, lo que es arriba, y todo el comportamiento humano y a la humanidad, lo que es abajo, como dijo Hermes Trismegisto. Explico por qué la mayoría de la gente fracasa. La mayoría de la gente fracasa en sus proyectos, en sus parejas, en sus matrimonios, en sus familias, o están siempre enfermas, porque así están programados, así se han programado. A veces hay programaciones externas, es decir, que provienen o bien de la familia o de la educación, de los educadores, o incluso de las películas y las canciones, como explico en el libro. ¿Sí? Tú puedes estar viendo constantemente películas pues de violencia o películas de terror y estás programando en tu subconsciente ese tipo de información. Por ejemplo, si te gusta mucho una canción en inglés pero no sabes su significado, no importa, porque el subconsciente, que está conectado con la fuente divina, entiende todo. Y si estás diciendo, mi vida es un auténtico fracaso, nadie me quiere o algo así, eso es lo que estás programando. También las frases que solemos decir, esa voz en alto, voz en off que le llamo yo, en la cual solemos decir, va, ¿cómo me van a coger ese trabajo si yo no valgo para este trabajo? ¿O cómo se va a enamorar de mí esa mujer, ese hombre, si yo soy una ruina humana? Esas frases que a veces decimos respecto a ciertas circunstancias son las programaciones que hacemos personales. Por tanto, en el libro enseño distintas técnicas que te van a ayudar primero a limpiar esas programaciones y después a volver a programar. Cuando aprendes y te das cuenta y eres consciente de que tu vida ha sido programada, te han dicho lo que está bien, lo que está mal,
te han dicho lo que te tienes que dedicar en el mundo laboral, te han dicho incluso la pareja que iría mejor contigo, te han dicho en qué ambiente es mejor que te muevas, incluso te han dicho cómo debes peinarte, cómo debes vestir. Pues tu vida es un caos. Jesús, el maestro, dijo: la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Pues en el momento que estás desprogramado, que quitas esas programaciones, la verdad es la que tú quieres que sea la verdad. Es decir, no tienes por qué pensar como piensan los demás, actuar como actúan los demás, ni beber o vestir o hacer lo que hacen los demás. En el momento que te programas tal como tú crees o sientes que debe ser, en ese momento, como dijo Jesús, es tu verdad y esa verdad te hará libre. El fin de este libro, Desprograma o Reprograma tu vida, es enseñarte a que un 99%, si no el 100% de tu vida, igual que el preso le hicieron creer que se estaba desangrando, a ti te han hecho creer que no vales para hacer ciertas cosas, que siempre vas a ser pobre, que todo te va a ir mal. Y de hecho hay gente que está tan programada y siempre sale todo mal, que suele adelantarse y suele decir frases como: ya sabía yo que no me iban a coger ese trabajo, o ya sabía yo que iba a ocurrir cierta cosa. Es decir, nos adelantamos porque ya teníamos esa programación subconsciente ahí, ya sabía yo. Cuando reprogramamos nuestra mente, cuando limpiamos nuestra papelera de reciclaje, como digo yo, nuestra papelera del subconsciente, cuando la limpiamos y no aceptamos esas creencias que nos han impuesto, nuestra vida empieza a cambiar de una forma impresionante. Aquí vas a conocer técnicas como el tapping, ejercicios metafísicos para trabajar con el yo soy, la oración científica. Vas a conocer métodos que te van a enseñar que tú eres lo que tú quieras ser. Echar la culpa de tu vida a la mala suerte, o al país en el que vives, o a los políticos, o a tu alcalde, es seguir en esa programación. Todo lo que te pasa malo lo puedes cambiar. Y esto es lo que vas a aprender en este libro de 500 páginas. Vas a aprender a cambiar tu vida cambiando tus pensamientos. De hecho, Buda ya lo adelantaba. Buda dijo: cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Cambia tus programaciones y cambiará tu vida. Son muchos los estudios que se han hecho sobre el efecto que tiene de las creencias sobre ciertas cosas. En algunos cursos o conferencias que he dado, si buscáis en mi canal, podéis encontrar una conferencia que di que se titula Tú puedes hacer milagros en tu vida, que la di en Torrelavega, en Cantabria, aquí en España. Ahí saqué a una voluntaria, una chica, donde con una prueba, un test kinesiológico muscular, demostré cómo esto que estoy diciendo es cierto, la programación mental. A esa chica, en ese vídeo, en esa conferencia, la levanté su brazo y la dije que pensara en algo malo que le hubiera ocurrido. En el momento que sintió, recordó eso, su brazo no tenía fuerza alguna. Pude bajarlo sin ningún esfuerzo. Luego le dije que pensara en algo positivo, en algo que hubiera disfrutado mucho, en un momento muy feliz. Pensó en él y su brazo se hizo tan fuerte que parecía de hierro, yo no podía ni moverlo. La kinesiología, que fue descubierta por el doctor Burkhardt, que era un fisioterapeuta, la kinesiología demuestra con el test muscular cómo la creencia en algo puede influir en nuestro cuerpo. Entonces, en el momento que entiendes, que se te abren los ojos y te das cuenta cómo has vivido, sentido, hecho, sufrido todo por las programaciones, en ese momento que eres consciente de eso y trabajas para ello, tu vida cambia. Pero quiero advertirte una cosa, no se trata de que cojas este libro, hagas un par de ejercicios y esto no funcione, lo dejo. Todos mis libros, todos mis cursos, en todos digo lo mismo, y en este también lo digo. Disciplina, disciplina, disciplina. Igual que desprogramas, te vuelves a reprogramar sin darte cuenta.
al ver una película, al escuchar una canción. Por tanto, estos ejercicios y el trabajo de desprogramar tu mente no es algo que se pueda hacer una vez y ya se limpie para siempre. No. En este libro te enseño estas técnicas para que las hagas como las hago yo de comida. Cuando hay algo que no te guste, desprográmalo, quítalo. Cuando hay una situación que no es la que tú quieres, desprográmala, quítala. ¿Vale? Es decir, en el momento que aprendes a poner en tu vida, la reprogramación y lo haces como una forma de vida diaria, tu vida cambia. Recuerda, está demostrado científicamente, recuerda al preso. El preso pensó que estaba quedándose sin sangre y murió. Si tú piensas por qué tu vida es como es porque te han programado. Es así de claro. Y espero y deseo que este libro dé la vuelta al mundo, no por vender muchos libros o pocos libros, sino para que de una vez por todas la familia humana se pueda desprogramar y ser libre. Esa palabra que queda muy bonita para las canciones, pero que muy pocos entienden y muy pocos menos experimentan. Bueno, el libro en versión papel lo puedes encontrar en Amazon Internacional y el libro en PDF lo podéis encontrar en Paiji. Debajo de este vídeo, en el texto de este vídeo, debajo puedes encontrar los dos links que te llevan a Amazon o Paiji para que puedas obtener el libro que te va a enseñar a reprogramar tu vida y a cambiarla definitivamente. Muchísimas gracias, ser felices, bendiciones.